Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Pues hoy este día quiero mostrarles un poco, ¿verdad? Cómo es hacer la sopa de jute. Vamos a hacer una mariscada, puro pescado de río, mi gente. Quizás no sea completa, ¿verdad? Porque quizás le va a faltar pescado de mar, pero lo queremos hacer de puro pescado de río. Bueno, como pueden ver, estamos cocinando a pura leña. Por eso se ven negritas las ollitas, porque estamos cocinando a pura leña, mi gente. Acá vamos a echar lo que son los jutes primero, ¿verdad? Ya la agüita está hirviendo en el fuego. Primer ingrediente son los jutes, ¿verdad? Los jutes son muy ricos. Hay que chupar jutes, ¿verdad, mi gente? Riquísima la sopa de jutes. Es una gran vitamina, ¿verdad? La que también tiene lo que es esta sopita de jutes. Aquí van los ingredientes. Le vamos a echar tomatillo picadito, va la cebollita picada, chile verde y luego va la hierbabuena. Como puedan ver, aquí van estos ingredientes. Acá se los estamos echando. Bueno, vamos a esperar que hierva un poco. Bien, como pueden observar acá, también están ya lo que le vamos a echar acá. Estos son los cangrejos. Acá tenemos la sopa ya. Vean, aquí están los pescaditos, chacalines y aquí están unas burritas también. Ya acá, ¿el qué vamos a echar primero? Los cangrejos. Sí, los cangrejos y los chacalines. Bueno, acá vamos a proceder. Acá, como puedan observar, ya está hirviendo lo que es los jutes, ¿verdad? Como pueden observar acá, pues hoy se le está echando lo que son los cangrejos. Buen sopombo. Y luego van los chacalines. Estos son los chacalines. Todo este pescado es de río, mi gente. Puro pescado de río. Acá no va de mar. Pescado de mar, ¿verdad? Es puro pescado de río. Y quizás pues el traste es un poco pequeño, ¿verdad? Porque no hay más grandes. Según como veo, ¿verdad? Que quizás no. Acá vamos a menearlo también. Acá se va a menear un poco. No van a caber los pescados. Pero sí, entre más lleva es mucho que mejor. Lleva más sustancias. Sí, los dedicamos, ¿verdad? A agarrar lo que son los pecesuelos. Pescaditos, ¿verdad? Acá, pues nos falta echar lo que es pescado. Pues para decirles, pues que... Acá pues no, todavía. Observen, mi gente, qué es. Esa es guabina. Esa es una guabina, esa que les estamos mostrando es una guabina. Muy grande esa guabina. Pues hasta hoy he visto una así de grande, ¿verdad? Siempre hemos agarrado unas pequeñas. Acá está. Y ese es un filín. Así lo nombramos. Madre. Como filines, ¿verdad? Madre. Pero siempre son de río. Acá están otras guabinas más pequeñitas también. Esas son guabinas. Otras guabinas. Pequeñas. Más pequeñas. Bueno, como puedan observar, seguimos el procedimiento, ¿verdad? Acá pues le echamos lo que es unas hojitas de chipilín. Para que vean, pues, como ustedes pueden ver, pues en estos tiempos, ¿verdad? La comidita está carita, ¿verdad? Pero acá, pues nosotros, ahí van los pescaditos, ¿ves? También van los pescaditos ahí ya, lo que es en la ollita. Con eso va a agarrar más sabor la sopa.
sabor, dijo. Con limoncito. ¿Qué más podemos pedir, verdad? Como pueden ver, así nos rebuscamos para ir pasando la vida, ¿verdad? Consiguiendo lo que es la comidita. Allí pues hay una gran bendición, ¿verdad? De lo que es los pescaditos y todo. ¿Quién no quisiera tomar su plato de sopa de pescado, ¿verdad? Marisco, como decirlo así, ¿verdad? De puro pescado de río, ¿verdad? ¿Quién no lo quisiera tomar? Pues yo les ofrezco. ¿Quién quiere venir? Venga, se lo vamos a compartir, lo que es esta bendición que Dios nos regala, ¿verdad? Porque siempre Diosito está pues de la mano de todos nosotros, ¿verdad? Y Él siempre no los abandona ni un instante. Siempre Él está con nosotros, ¿verdad? Bendiciéndolos día tras día, ¿verdad? Honradamente, mi gente. Pues acá está la sopita ya lista, ¿verdad? Para saborearla, ¿verdad? Sabor, dijo aquel. Gracias, mi gente. Siempre no se les olvide de apoyarnos a nuestro canal como Aventureros del Campo SB. Siempre apóyennos, suscríbanse, comenten y con gusto les responderemos sus comentarios, ¿verdad? Bueno, llegamos hasta acá con este bonito video. Espero que les haya gustado. Bendiciones para todos.